nombre es Laura Montoya, soy docente de 109010 y junto con otra profesora, hace un tiempo venimos trabajando en el tema de interculturalidad con comunidades migrantes en la zona del Valle de Uco. El trabajo con los niños de familias migrantes, básicamente de Bolivia, que el San Carlos es una zona receptora de población boliviana, y eso, bueno, tiene un impacto en la escuela, y nuestra idea era trabajar la comunicación cultural, la interculturalidad en este sentido, o sea, como pensar un diálogo cultural, y hemos intentado aproximarnos a eso a través de rescatar su lengua, su costumbre, sus juegos, tradiciones, comida, vida cotidiana. Mi nombre es Sofía Villemur. Soy docente, profesora de educación primaria, también ingeniera agrónoma. Soy migrante, vivo en el Valle de Uco. Y bueno, la verdad que desde hace años trabajando la cuestión intercultural, la cuestión de la diversidad de las comunidades aquí en el territorio. La interculturalidad. Qué palabra de grandes cambios, qué palabra que nos da la posibilidad de ser mejores. Que una palabra encierra tantas como costumbres, como diversidad, como igualdad, equidad. Es una gran palabra.
Equipo del Escuadrón 28. ¿Quiénes son? Son los padres, son los estudiantes, son los profes, los celadores, el directivo. Todos formamos un equipo, un gran equipo, que unimos y llegamos a hacer maravillas. Que cada personita que aprende a leer y escribir en nuestra escuela aprende a conocer todo lo que necesitan para caminar por este sendero de la vida. Logre con este equipo cambiar el mundo. Y así, cada vez más, se inserta en cada corazón la frase que la hicimos casi nuestra, pero no lo es. Es de Eduardo Galeano. Es una frase que nos empuja a hacer cosas maravillosas. Mucha gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas pueden cambiar el mundo. Los padres de la comunidad unen varias palabras, como respeto a la diversidad, costumbres, tradiciones, comidas típicas, relación entre culturas, igualdad, y llegan a la misma palabra, interculturalidad. Expresan que las culturas se tejan de manera equitativa, igualitaria y horizontal. La esperanza permite que perdure y crezca este modelo de sociedad que se añora, que la educación manifieste lo mejor para generar este enlace de costumbres, lenguas, vivencias y diversidad. Sería interesante que no sea desde una iniciativa realmente de que la educación se institucionalice en estos espacios de interculturales que trabajen sobre la diversidad en las escuelas. Es importante resaltar la recepción que se tiene en las instituciones educativas para abordar estas temáticas que resultan fundamentales en la currícula escolar. También, así como resultan fundamentales, es necesario resaltar que no existen espacios formales en donde se pueda trabajar más allá de voluntades individuales y voluntades de algunos colectivos educativos. Pero bueno, se visibiliza esa falencia en poder brindar recursos y espacios concretos para reflexionar y para poder trabajar desde una perspectiva intercultural.